Lamentablemente con una pésima noticia porque hace instantes nada más terminó el partido de San Antonio Unido por la segunda división del fútbol chileno. El Saúl iba ganando por un tanto contra cero, lo terminó perdiendo en los descuentos. En el minuto 96 finalmente fue el segundo gol del de conjunto de Deportes Rengo que termina con esta victoria. Fíjense que la escuadra del, de Timón y la Gaviota... Llegaba a jugar de local en la pintana, ustedes saben que no, no está jugando en la provincia de San Antonio, con un, en el debut de Fabián Marzuca en la banca Lila. Hay que destacar que Fabián Marzuca no estuvo en la banca, estaba en la, en la cabina arriba, en la caseta, por una suspensión que tenía en su último club en Deportes Santa Cruz, cuando eh, por esto dirigió en el Sau Carlos Vélez. En el Sau jugó Cristóbal Campos en la portería, línea de cuatro en defensa con Marcel Cortés. Que fue expulsado al final del compromiso, Kevin Hidalgo, Juan Pablo Andrade y Roberto Cereceda. En el medio campo, tres jugadores: Jorge Romo, Martín Lara, que fue destituido luego en el minuto 15 del complemento por Carlos Gómez y Ramón Fernández, que al final del compromiso también fue destituido. Y tres hombres en la ofensiva. Ahí vamos a ver el gol de Diego Cuellar. Un, un buen gol, una buena jugada de San Antonio Unido con. Un pase de Ramón Fernández. Bueno, hablábamos de Diego Cuellar en la ofensiva junto a Rodrigo Gataz y también a Luca Pontigo. Esto fue en el minuto 39 del compromiso. El Sau no jugaba bien. Pero lograba eso. Tenía jerarquía y lograba anotar el primer gol del compromiso. De ahí en más, el conjunto del timur de la gaviota. Eh, aguantó hasta el término del primer tiempo. En el segundo lapso. el escenario no fue muy distinto. El Sau aguantó, pero. El equipo de Deportes Rengo intentaba buscar el, el empate. Fue así que en el minuto 79 del partido, el delantero de San Antonio Unido, Rodrigo Gataz, era expulsado en San Antonio Unido por una doble cartulina amarilla. Y con un hombre más, el conjunto de Deportes Rengo fue a buscar el gol del empate. Que llegó, fíjense que en el minuto 93 del partido, habían dado nueve de descuentos. Minuto 93, sí, es así. Donde el elenco de Rengo finalmente logra un empate con un golazo. De Matías Recabal que le pegó a, a distancia, nada que hacer para Cristóbal Campos Vélez en San Antonio Unido y anotó el gol del empate. Luego de esto, una jugada después, vuelve a llegar Rengo, que él tenía un jugador de más, y marcan una falta ahí cerca del área, que el propio Recabal de tiro libre anota, un golazo, y con esto se queda con. El partido el Sau se queda sin puntos eh, para sumar cuatro unidades para el conjunto del Timón y la Gaviota que lo deja ahí en la parte baja de la tabla de colocaciones y con una tarea muy dura para el técnico de San Antonio Unido Fabián Marzuca. Vamos a tener sin duda más detalles en ediciones posteriores de Cable Noticias en la pantalla de Canal 2 y también a través de la Radio Chilena FM. Vamos a también comentar aquello en nuestras ediciones de la radio Chilena FM, en el programa eh, Chilena Todo Deportes, vamos a estar comentando ese gol de Diego Cuellar y también los dos goles de Recabal que marcaron el destino de San Antonio Unido y que lo deja nuevamente con una nueva derrota en el, lo que fue el debut del de, de técnico Fabián Marzuca. Cambiamos de tema y le contamos que.